con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes. Nos congregamos para celebrar la institución de uno de los sacramentos más grandes, la Santa Eucaristía. Todos los sacramentos brotan de la Pascua de Cristo. En ese único sacramento fueron instituidos la Eucaristía y también el orden sacerdotal. Por eso damos gracias a Dios, porque se ha quedado con nosotros en la Santa Eucaristía como un regalo inmenso de su amor. Para participar con fruto de este sacramento, miremos nuestro interior y pidamos humildemente la misericordia y el perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
Señor Dios nuestro, nos has convocado en esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor. El sacrificio nuevo de la alianza eterna, te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar la plenitud de amor y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. La cena pascual se nos da detalles en esta lectura. Era en sus orígenes una cena familiar que se transmitía de generación en generación. Se hacía memoria de esta primera Pascua de liberación de la esclavitud de Egipto. Los judíos se salvaban por la sangre del Cordero. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por tierra de Egipto, e iré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será su señal en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta en honor del Señor de generación en generación, como la ley perpetua lo festejarán. Palabra de Dios. Salmo responderemos: el cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
al Señor el bien que me ha hecho. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión. La muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión. Al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de San Pablo nos recuerda que la Eucaristía es una experiencia de amor y de fe transmitida de generación en generación. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les es transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. En esta última cena, Jesús, como muestra de amor y humildad, lava los pies de sus discípulos y nos enseña a amarnos unos a otros con nuestras debilidades. Puestos de pie luego del canto, escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Thank you.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando la toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, lavarme tú los pies a mí. Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, meditemos unos minutos en torno a este evangelio, a esta institución de la Santa Eucaristía. Vamos a ver algunas expresiones de Jesús en el evangelio. Nos dice el evangelista Juan que estuvo ahí en esa mesa, que habiendo llegado la hora, Jesús nos
Por eso dice el apóstol San Pablo que no tuvo en más su condición divina. Jesús se hace pequeño y se hace pequeño por amor. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Pero también todo lo que hace en esta cena es un gesto profundo de amor. El corazón de Jesús estaba turbado, nos dice la palabra. Tenía emociones encontradas en estas cenas. Porque por un lado sentía el dolor de la traición, que lo sabía. Es difícil usted comer con uno que usted sabe que lo va a entregar, que ya lo entregó, que solamente está buscando la oportunidad para ejecutar lo que ya había planificado. Es fácil comer con uno que usted sabe que es un traidor. Eso no es fácil, ¿verdad que no? Y sin embargo, su corazón de amor, ahí está Jesús comiendo con ese que le traiciona, con ese que le entrega. Pero por el otro lado también Jesús experimenta el amor de sus amigos. ¿Qué es lo que experimenta? Si por un lado está Judas, por el otro lado están los discípulos y dentro de los discípulos está Juan. ¿Quién es que está? Juan, a quien el Señor le permitió incluso recostar su cabeza en su costado, es decir, escuchar su propio corazón. Si Judas le amargaba la vida, Juan le consolaba. ¿Qué hacía Juan? Que le consolaba. Igual que nosotros, el Señor quiere que vayamos a Él. Y ahorita se quedará aquí también, ¿verdad?, en el tabernáculo, para que nosotros también saquemos algún momento para estar con Él, porque está ahí vivo, presente, real. El mismo Jesús, vivo, presente, real. Nos amó hasta el extremo, pero también el gesto que hace de lavar los pies. Antiguamente los que lavaban los pies eran los esclavos. ¿Quién eran? Los esclavos. Antes de cenar había ese lavatorio de los pies. Lo que Jesús hace era lo que se hacía comúnmente. Pero ese oficio no lo hacía el jefe de casa, lo hacía el esclavo. Eso es lo que hace Jesús, se entrega a la muerte, se entrega y deja que lo entreguen como un esclavo para manifestarnos su amor, su misericordia. Hay aquí también otra lección, dice el Señor a Pedro: si no te deja lavar los pies, no tiene parte conmigo, no tiene parte conmigo. Jesús se hace esclavo para lavarnos, y sobre todo nos lava a través de dos sacramentos, que es el bautismo y la penitencia, el sacramento de la confesión. Por eso podríamos preguntarnos también, ¿quién soy yo ante Jesús? ¿Soy Judas o soy los demás discípulos que se dejan lavar para tener parte con el Señor? Igual aquí, para poder comulgar tenemos que dejarnos lavar por el Señor. No podemos acercarnos a la Eucaristía sin lavarnos de nuestros pecados, sin lavarnos, sin dejarnos perdonar por Él, que por su amor se baja, se hace pequeño, que Dios mismo se haga tan pequeño, que viene a lavarme, que viene a purificarme, a sanarme. Y en cada Eucaristía el Señor también nos lava a nosotros los pies. Que lavar los pies es, podríamos decir, quitarnos esos pecados pequeños.
un reino como lo de este mundo. Confía en él. Herodas no confía en el corazón de Jesús. Ojalá que nosotros andamos dudas. Y aquí hay una paradoja. El poder infinito del amor tiene también deja totalmente, nos da y siempre buscando que Judas se convierta, buscando, y hasta le ofrece el pan. No quería, en el fondo, podríamos decir incluso la denuncia que hace de manera implícita, porque no lo hace de manera explícita, no lo llama por su nombre, no, le pasa un trozo de pan, queriéndole decir, mira, yo sigo siendo tu amigo. Yo no estoy contra ti. A pesar de que tú me vas a entregar, mira el pedazo de pan aquí. El pedazo de pan. Sin embargo, Judas sigue con su rechazo. Sigue con su actitud, ¿verdad? De entregar al Señor. De entregar al Señor. Por tanto, no es el Señor lo ha hecho todo, soy yo el que por mi egoísmo, mi avaricia, mi ambición, mis envidias, mis celos, mis rencores, le rechazo. No es Él, Él siempre me ofrece la reconciliación, siempre me ofrece el perdón, siempre se abaja para lavarme. Se abaja, el Señor se abaja, se hace pequeño a mí que soy un indigno y un pecador y una criatura, y Él, el Todopoderoso, el Santo, se abaja. Se abaja, derrama su sangre en la cruz, buscando siempre, ¿verdad?, que entremos en ese misterio de comunión con Él. Y la última pregunta, dice el Señor, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? ¿Comprenden? ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien. Dicen bien. Por eso nosotros también estamos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Estamos llamados a qué? A lavarnos los pies. ¿Y cómo nos lavamos los pies? Cada vez que servimos al hermano, ya sea con algo grande o con algo pequeño, cada vez que servimos de manera desinteresada, no buscando mi propio interés ni mi propio egoísmo, ni buscando aplauso, ni aprovecharme, ni sacar ventaja. No, cuando sirvo al Señor como Él lo hace, ahí le estoy lavando los pies a mi hermano. Pero también estoy lavando los pies, sobre todo cuando sé perdonar de corazón. Cuando sé perdonar de corazón.
perdonar de corazón a mi hermano, cuando sé también tolerar sus debilidades. Sus debilidades, que todos las tenemos. Todos tenemos nuestras debilidades. Entonces, cargar también, como hizo Jesús, con las debilidades de los otros, como los otros también cargan con la mía, porque yo también soy débil. Entonces, ahí estamos también lavándonos los pies los unos a los otros. De ahí que diga el Señor, termine así, ¿verdad? Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Ustedes también lo hagan. Por eso hagamos el propósito hoy mismo, ¿verdad? De lavar los pies. Y si he tenido alguna actitud con un hermano, si llevo algún resentimiento en mi corazón, que no sea yo Judas, que no rechace el regalo de Dios. Porque si Él, siendo Dios, se metió en la fila de los pecadores y fue contado como un ladrón, porque así fue tratado, como un ladrón y peor que un ladrón. ¿Eh? Si Él, siendo el Hijo mismo de Dios, se abajó de tal modo, pues entonces, ¿qué no seré yo? Dejémonos entonces lavar por el Señor, dejémonos sanar por Él, para que participemos de su gloriosa resurrección. Amén. Vamos ahora a tener el gesto del lavatorio de los pies, que es un símbolo de humildad, como decía ahorita, un símbolo también de servicio y de que queremos y que, de que para participar en la Eucaristía plenamente debemos vivir en esta sintonía de lavarnos los pies los unos a los otros. Me voy a quitar la
Sí. Nos ponemos de pie, vamos a elevar al Señor con confianza nuestras súplicas. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, especialmente por el nuestro José Amable Durán, para que vivan su ministerio sacerdotal como servicio incansable y humilde, imitando a Jesús que lavó los pies a sus discípulos, oremos. En el servicio a los demás. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sean verdaderos servidores de sus pueblos, promoviendo con honestidad la justicia, oremos. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Por todos los sacerdotes de nuestra Santa Madre Iglesia, en especial los de nuestra parroquia, para que recibiendo los dones del Espíritu Santo, sean cercanos al pueblo que se les ha confiado, oremos. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Por los enfermos y todos los que sufren, para que alcancen la salud anhelada, el consuelo ante sus angustias y la ayuda fraterna en nosotros, sus hermanos de fe, oremos. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Por todos nosotros, para que comprendiendo el gesto de nuestro Señor Jesucristo, al lavarle los pies a sus discípulos, también nosotros hagamos lo mismo unos con otros y seamos servidores de los demás, oremos. Que nuestro amor se exprese en el servicio a los demás. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
y de todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco y a sus obispos auxiliares, Monseñor Amable, quien preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia, día en que Cristo ha instituido la Santa Eucaristía. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos nuestros que han partido a la casa del Padre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, a quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, nos lo dice hoy a nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, intercambiamos un gesto de paz. Padre, thank you.
Este es Jesucristo el Señor, el pan vivo bajado del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Señor, y deseo recibirte en mi alma, pero no podemos hacerlo sacramentalmente ahora. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor.
esto. Siga, siga, que aquí es el tema de apropiado. Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sienta un momento para los avisos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bendecido por el Señor. Amado por María y ahí hay con Jesús. Algunos dicen rebosado del Espíritu Santo. Fíjense, mañana continuamos con nuestras actividades, iniciando con el rezo de las laudes a las 7 de la mañana. Entonces, el Yo Me Quedo inicia con el rezo de las laudes a las 7 de la mañana y ya luego entonces continuamos con las actividades que se tienen preparadas para el día de mañana. Luego, a las 1:30 de la tarde, aquí tenemos el sermón de las 7 palabras. A las 3 de la tarde iniciamos con nuestro Vía Crucis. ¿Con qué? Con nuestro Vía Crucis. Y luego entonces que hagamos todo ese recorrido con todo lo que Jesús pasó, contemplando a Jesús lo que hizo para salvarnos a cada uno de nosotros, entonces venimos aquí a la celebración de la palabra, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense algo, queridos hermanos, cuando iniciamos el miércoles santo, nosotros nos propusimos un objetivo, un principio y un final. Y ahí entonces el miércoles santo y durante toda la semana, ¿qué le entregamos? ¿Y para cuándo es que hay que entregar la alcancía del sacrificio? Entonces usted viene mañana con su alcancía del sacrificio y se la ofrece ahí. Aquí van a estar dos canastas y va a estar también en medio de la cruz, ahí de Jesús crucificado. Usted viene y le presenta al Señor, Señor, dándole gracias primero por haber terminado y haber vivido una Semana Santa y una Cuaresma a plenitud, y ofrecerle todo lo que tiene, no solamente lo material, sino también lo espiritual. Y el que da, entonces Dios, yo le he dicho a ustedes, no se lo multiplica, sino que se lo triplica. Y todo el que confía en el Señor y todo el que aporta para las obras de Dios, entonces Dios lo bendice y recibe grandes bendiciones. Y luego entonces el sábado de nuevo, ¿con qué continuamos? ¿Con el yo? Eso es yo me quedo y yo. No es para que usted diga que mañana, diga que para, yo participé hoy en el yo me quedo, yo mañana me voy a ir para donde mi familia. No, no, Semana Santa no es día feriado. Semana Santa es para usted vivirla en las actividades de la iglesia. Y Semana Santa es para usted contemplar todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Y el sábado a las 7 de la mañana iniciamos de nuevo el yo me quedo con el rezo de las laudes. Ya luego durante el día continuamos las actividades y a las 8 de la noche tendremos nuestra vigilia pascual. Entonces, ustedes saben lo que yo le he dicho. ¿Qué yo le dije a ustedes? ¿Cómo que tenemos que venir bien pimpeados? ¿Eh? Yo, mire, yo me recorté, yo ayer fui para la peluquería, poniendo ejemplo. ¿Eh? Así es que yo no quiero ver a nadie, también el padre lo dijo, yo no quiero ver a nadie aquí feo, renovado del corazón, resucitado del corazón, pero también resucitado de la ropa. Así que si usted todavía no ha planchado su camisa o su pantalón, tiene la noche de hoy
y tienen el día de mañana para que ustedes lo hagan. Y ya yo preparé mi saco. Altagracia me dijo, padre, ese saco está listo. Entonces mañana, el sábado vengo yo aquí con mi saco. Y el diácono también y monseñor también. Es todo el mundo. Los ministros también, no puede ver ningún ministro feo, ni los monaguillos, ni los del coro. Es decir, todo el mundo venimos resucitados de corazón, pero también resucitados de la ropa. Porque nosotros por ahí nos ponemos las mejores ropas, y porque para el Señor entonces también nos ponemos lo mejor. Que cuando nos tiren esa foto, mire, nosotros brillemos ahí. Con los dientes. Y bien bonito. No, Ramón, usted no tiene cabello. Usted no se va a tener que penar. Así es que ya ustedes saben, y el domingo de resurrección, 2 Eucaristía normal, 7 de la mañana y 10 de la mañana. Luego que culminemos, ahora entonces vamos de una vez a pasar al momento de la adoración a Jesús sacramentado. Así que vamos a presentarle a Jesús sacramentado toda nuestra vida, nuestra familia, la paz del mundo entero, el aumento a las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida matrimonial. Bendiciones y feliz noche para todos. Desde este momento nos preparamos para llevar a Jesús al tabernáculo donde va a estar presente. Y recuerden que la Semana Santa es un tiempo de mucha bendición y cada uno puede ofrecer, o sea, para, por sí mismo o por un difunto, el Via Crucis, una oración ante Jesús, una hora, qué sé yo, cada uno ver qué puede ofrecer por sí mismo o por un difunto, no solamente la Eucaristía, no, esos pequeños gestos tienen un gran poder en estos días a los ojos del Señor. Sobre todo también si lo hacemos con limpieza de corazón. Por eso conviene que todos también nos confesemos, para que esa alegría realmente sea una alegría que brote desde dentro y se exprese también, como decía el Padre, en el cuerpo, en lo externo. No podemos postrar lo que puedan. ¡Viva Jesús sacramentado! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo Salvador, Hijo de María, nos brinda su amor. Amor a Jesús.
Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros, vivo, presente, real, en la Santísima Eucaristía. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a tu Santísima Madre. Gracias por fundar a tu Iglesia. Gracias por consagrarnos en el sacramento del bautismo. Gracias por lavar nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación.